45.56 hasta los 46. Vamos a jugar estos primeros 45 minutos, que por ahora en el Parque Central es 0-0 entre Peñarol y Nacional. Nacional y Peñarol. Encaró muy bien hacia el medio Agustín Canovio, tocó para que el otro Agustín Canovio. ¡Gol! Fútbol Centenario. Radio Centenario. Fue un golazo de Peñarol por donde no se veía, de contragolpe y por derecha. La jugada la sacó desde atrás Giovanni González, tocó al medio para Gargano. Gargano abrió para Agustín Canovio, que hizo una pared bárbara con Agustín Álvarez Martínez, que devolvió la pared en el momento exacto para no dejar en offside a su compañero, que definió a contralógica, al primer palo Canovio. Cuando termina el primer tiempo, pone Peñarol 1, Nacional 0. Ahora hay un tiro que pasó totalmente desviado de Nahuel Pan, de remate de pierna a izquierda. Va a reponer del arco cuando ya lo hace Sergio Rochet, largo pelotazo para Vergesio, gana muy bien Musto en la mitad de la cancha para Peñarol. La pelota que sigue por el área, pone el cuerpo firme Nahuel Pan, gana la mitad de la cancha Peñarol y ahí va el aurinegro. Domina el equipo Peñarol, la pelota que juega para Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez que encara, mete una diagonal, se metió, puede estar, ¡gol! De Peñarol, un golazo de Valentín Rodríguez, un golazo de la Riera, un golazo de este Peñarol que corona otra gran noche de Copa. Peñarol que volvió a mostrar el nivel que mostró contra Corinthians, que mostró contra River de Paraguay, que mostró también contra el Huancayo. Peñarol 2, un golazo de Valentín Rodríguez que demostró velocidad de gambeta y poder de definición. Peñarol pone de cara a la eliminatoria. Y bueno, ahora hay tarjeta amarilla para el autor del gol, Valentín Rodríguez, porque claro, en el festejo se quitó la camiseta de Peñarol, la revolvió y el árbitro Pitana correctamente, ¿verdad?, lo amonesta al lateral izquierdo o volante de Peñarol, quien marca el segundo gol. No podemos decir que la serie está cerrada porque sería una falta de respeto, ¿verdad? Pero que Peñarol queda muy bien posicionado de cara al partido de vuelta, seguro, Bruno. Sí, no, cerrada de ninguna manera. Porque en estos partidos sin público no hay locales ni visitantes. Lo cierto es que Peñarol tiene una renta grande, tiene una ventaja grande. Está obligado, aparte de Nacional, a ir al campeón del siglo a marcar 2 goles para patear penales y 3 para clasificar y que Peñarol lo convierta, ¿verdad? Así es. O sea, no es nada descabellado, pero bueno, Peñarol termina jugando un muy buen clásico, hay que decirlo, y quedando con un resultado bastante favorable de cara al partido de vuelta. Creo que las sensaciones en cuanto al juego también son muy favorables para Peñarol. Claro, totalmente de acuerdo, muy bien planteado por la Riera, que tanto se lo criticó en el anterior clásico. Bueno, este lo encaró muy bien y lo demostró Peñarol en cancha, hasta con los cambios inclusive. 94 minutos de partido, busca Nacional algún descuento que lo meta con alguna chance más para el partido de vuelta en Caro Campo, pero notablemente le gana el Mono Pereira. Ahora el que sale jugando es Giovanni González. La pelota la recupera Nacional y busca un descuento. Le quedó Carballo, tiró el centro, puede estar. ¡Gol! ¡Gol!
Fútbol Centenario. Perdón, Dani, tiene un mérito enorme de Bergesio este gol, porque Nacional recupera alto, ponen un centro, sí, al borde del área chica, pero Bergesio, en una de las pocas que pudo cabecear cómodo, pone un gol muy importante para el Club Nacional de Fútbol. Claro, ni que hablar, porque por lo menos de recién decíamos que tenía que hacer 3 goles Nacional para clasificar. Bueno, ahora ya acorta un poco la distancia y por lo menos se hace ir de otra manera al partido de vuelta. Ahora un tanto picado el final del partido, pero supongo yo de que nada va a pasar. 90